pita el árbitro y el balón en juego. Aguantan bien la posición de la pelota. Pega fuerte hacia adelante. Para coger el balón. Ese sí es peligroso. Veloz como el rayo. Detuvo el arquero. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Dispara. Todavía tienen la posesión. Magnífico y veloz ataque. Tienes que ser más claro. Sin duda se puede crear peligro desde ahí. Puede buscar a un compañero dentro del área. Esa se va famoso. Ha conectado muy bien con el centro, pero ese cabezazo no ha sido bastante preciso. Buena posición. Muy bien jugado. No, se va por la derecha. Era una posición difícil, la verdad. Yo, para mí, creo que tenía que haber intentado avanzar un poquito más. La defensa está concentrada en su sitio jugándola. De nuevo. Cuidado que ahí la pueden montar. Balón robado en el último pase. Y el último pase se pierde. No se han entendido. ¡Pero dispara! Ahí sabes que no se puede jugar. De nuevo hacia el portero.
guardameta. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Abre espacios a una banda. Esa entrada le ha costado la falta. Estás en el área. Gran cabezazo en plancha. No era buen disparo, aunque sí buena la intención. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. ¡Le pega fuerte! ¡No ha entrado por centímetros! Está enganchado, seguro que venía, pero le ha faltado suerte. Con clase. ¡Le va a pegar! Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Se complicó la vida al guardameta, despejó la pelota, saque de banda. Debe colgar el balón al área. Soltó la pierna. Será saque de esquina, el portero la despejó. Opta por el centro. El equipo logra otro córner. A ver, pelea en el centro por la pelota. Y se decide por un disparo lejano. Gran ocasión. ¡Dentro del área! ¡No! El tiro no era bueno. Salió desviado por el palo izquierdo. El portero está enchufado. Se ha adelantado. Vamos a vivir el final de los primeros 45 minutos.
Lo han intentado varias veces, pero le falta acierto y le falta gol, ¿eh? El entrenador no estaba descontento con su actuación, pero no conseguirá mucho más si no remata mejor a puerta. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Para hacerse con la posesión. Continúan con el balón. Desde ahí la pueden liar. Busca el tiro. Y se va directamente fuera. El mensaje de la defensa es claro. Por aquí no se pasa. Buena salida. Consiguen forzar un saque de esquina. Busca el centro. ¡El disparo se va alejado! Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho. Ha sido una ocasión clarísima. Y así se hace con el balón. Puede buscar a un compañero dentro del área. Directo al espacio libre. Buen balón por el centro. Se lía el defensor. Tiene otra oportunidad desde ahí. Cómo progresa. Se ha marchado fuera, rechazado. La pega con rosca. Adentro. Es un gol. Han tomado ventaja en los primeros compases de la segunda parte. Qué buen remate de cabeza, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Este jugador está demostrando un auténtico instinto goleador. No quita nunca su mirada a la pelota y llega a él antes que los otros. Intercepta. Va a marcar, no puede fallar. No fue malo del todo. Ha tenido
precisamente las jugadas de las que luego uno se acuerda cuando el resultado es bueno. Quedan 30 para el final. Lo manda al hueco por la banda. Una gran intervención y alejan el peligro. ¡Qué bonita manera de robarle la pelota! ¡Buen envío! Desde ahí le pega. No bloquea la pelota, pero el defensor aleja el peligro. Por ahí no consiguen pasar. Muy bien jugado. Y tira. Adentro. Es un gol. Ha mantenido la calma y ha puesto el balón lejos del guardameta. Es un delantero, eso está claro, pero ojo, la actuación de la tarde ha sido muy cuestionable. De la defensa es claro, por aquí no se pasa. Consigue interceptar el balón en una zona peligrosa. El balón ha salido, queda el portero. Desde ahí es el sitio para poner un centro. La intención era buena, pero ese disparo se ha quedado en nada. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Puede buscar a un compañero dentro del área. La defensa despeja de cabeza. Fuera de juego.
hacen muy bien en mantener el balón. No se ha podido marchar. El balón es suyo. Se la da de nuevo. Buen trabajo para hacerse con la posesión. Guardameta reaccionó bien y despejó el balón. Opta por el centro. Solo un gol de diferencia es lo que separa estos dos equipos cuando quedan 5 minutos para que acabe el partido. A duras penas consiguió despejar. Ha superado al defensor. ¡Gran oportunidad! Se pierde. Falta cometida sobre. Si marcan esta oportunidad, abrirán hueco. ¡Menudo regalo le ha hecho la defensa! ¡Y el rebote! Se va a desviar y el portero la deja salir por su derecha. Está justo en la ocasión para darle la puntilla al rival. Saque de banda. Sí, así llegamos al final del partido. Los rivales han demostrado ser mejores. Hay que aceptarlo. Han buscado la victoria con más ambición y eso les ha dado frutos. Siempre es un placer poder presenciar un partido tan apasionante como ha sido este. Yo creo que nadie puede ser indiferente ahora. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado, Maldini.